Buenas tardes amigos de TVO Noticias, al momento de cuarto poder, qué gusto me da saludarlos la tarde de este martes 7 de febrero de 2023, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y le estaremos platicando algunos aspectos importantes, uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente y las proyecciones que tiene la Secretaría. De medio ambiente e historia natural, con un tema bastante importante: el cambio climático y qué impacto podría dejar en Chiapas en la próxima década, particularmente en la zona costa de nuestra entidad. Además, le hablaremos también de otros asuntos que el día de ayer causaron, pues, furor, digamos, en las redes sociales y tiene que ver con esto: eh, si existe o no existe una búsqueda por parte de las autoridades de seguridad en Chiapas al conocido. Pablo Montero, hay un pronunciamiento que se dio en torno a este tema, le digo, por lo que generó a través de redes sociales. Por cierto, el Frente Frío número 28 que se presentó hace unos días en el estado de Chiapas dejó algunas consecuencias, incluso una persona perdió la vida de acuerdo con el reporte de protección civil. Permítame esta tarde abrir primero con esta información que hace referencia a las eh, personas que mueren en nuestro país, particularmente por... Fallecimientos que están asociados a problemas cardiovasculares. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal en México, cerca de 220 mil personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares tan solo en 2021, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio, generado por factores de riesgo como el tabaquismo, presión arterial alta, colesterol elevado y diabetes no controlada. La dependencia refiere que los padecimientos del corazón están determinados genéticamente y tienen una progresión muy lenta, por lo que es importante controlar el colesterol, la presión arterial y la diabetes, así como evitar el tabaquismo que ocasiona complicaciones coronarias a cualquier edad y desenlaces fatales. En referencia al infarto específicamente, este se define como la oclusión de una de las arterias principales del corazón, es decir, la zona afectada deja de recibir sangre, lo que causa de forma paulatina o aguda los síntomas severos. Un infarto por lo general se presenta en personas mayores de 40 años, sin embargo, según los especialistas, los más jóvenes no están exentos, solo que en este caso las causas son diferentes, como la ruptura de una de las capas que cubren las arterias del corazón, lo que afortunadamente es poco común. La Secretaría de Salud ha dado a conocer que hay ciertos síntomas que pueden alertar sobre un infarto, como dolor expansivo en el pecho, con ardor, ardor en el estómago, que se presenta más en mayores de 60 años, falta de respiración o sensación de ahogo, sudoración fría y náuseas. Para TBO de Cuarto Poder, William Chacón. Permítame comentarle esta situación que da a conocer Protección Civil en relación a las consecuencias que dejó el paso del Frente Frío Número 28 en Chiapas. Mire, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil y de la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó de las atenciones que se dio a la población derivado de las afectaciones del Frente Frío número 28 que ocurrieron entre el 3 y el pasado 5 de febrero. Uno de los puntos importantes es que, en cuanto al daño a la vida y a la salud, se reportó el deceso de una persona del sexo masculino de nombre Amadeo, de apenas 23 años de edad, quien fue arrastrado por las corrientes del río Panché al intentar cruzarlo en una motocicleta. Además, también se dio a conocer que en la evaluación de los daños preliminares, 33 familias resultaron con viviendas afectadas para ser un total de 132 personas. También 136 familias de comunidades, hablando de 578 personas, quedaron incomunicadas por caminos abnegados por remoción de masa. Hay que señalar que en Pichucalco una persona del sexo masculino de nombre Héctor resultó lesionada al caerle un árbol sobre su vehículo y fue trasladado al hospital del mismo municipio. Es importante también que en las vías de comunicación se tuvo daños en un camino rural y una carretera de Ostoacán y también dos caminos rurales en Pichucalco. Siete comunidades tuvieron afectaciones en caminos y puentes. Para la liberación de las vías de comunicación que fueron afectadas por derrumbes, informó Protección Civil que básicamente se eh, requiere de maquinaria eh, pesada para poder, por supuesto, retirar estos materiales. También las regiones que resultaron con áreas de afectación fueron las regiones Norte, Tulijals, El Talchol. En los municipios, particularmente de Chapultenango, Ostoacán, Pichucalco, Solosuchiapa, Izhuatán y Tumbalá, es el reporte de la Secretaría de Protección Civil en torno pues, al impacto del Frente Frío y lo que usted está viendo en pantalla como consecuencia. Ahora, permítame comentarle otro tema que es igual de importante y que incluso debería comenzar a generar sensibilización en la población por las proyecciones. Que tiene este programa de cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, que señala que para los próximos años eh, podrían inundarse incluso hasta 61 mil hectáreas en la costa de Chiapas por el incremento en el nivel del mar. Vea la información. Las proyecciones que tiene la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a través de la actualización del Programa Estatal de Cambio Climático es que en Chiapas podrían resultar inundadas 61 mil hectáreas en la zona costa para los próximos años, producto del incremento del nivel del mar a 2030. Pedro Sánchez Montero, director de Cambio Climático y Economía Ambiental en la Secretaría, adelantó que los indicadores de mediano plazo entre 2040 y 2060 advierten que en Chiapas podría aumentar la temperatura en dos grados y esto indica que debe hacerse un trabajo mayor para evitar esa cifra. Comentó en este caso que es una situación muy preocupante para las autoridades, toda vez que la costa es un sitio de alta vulnerabilidad. Incluso, otros espacios que también preocupan es la frailescana por la degradación de los incendios que está haciendo mucha emisión de gases de efecto invernadero y es un ecosistema que está en riesgo, a pesar de lo importante que resulta el sitio cuando está bien conservado para el tema de la temperatura y la precipitación. Recordó que en 2010 Chiapas fue el primer estado en tener un programa estatal de cambio climático, sin embargo, por las variaciones en la última década se llevó a cabo la actualización de este instrumento para saber qué eventos pueden impactar en el territorio local y las formas de mitigación que pudieran emplearse. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Permítame ir hasta el municipio de Tapachula. Allá se instaló un centro de atención para migrantes. La información la manda nuestro compañero Víctor Sánchez. ¿De qué se trata este asunto? Mire, el Instituto Nacional de Migración instaló una ventanilla de atención para la regularización de extranjeros en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, a donde el primer día acudieron cientos de ellos. El centro de registro se encontraba en el Parque Ecológico Los Cerritos mismo que se clausuró en virtud de que iniciaron los trabajos para el arreglo de las instalaciones donde se ubica la Feria Internacional Mesoamericana, que se va a realizar pues del 10 al 19 de marzo. En el lugar se instalaron al menos cuatro carpas donde personal del instituto se protege del sol para recibir documentación de los migrantes que tramitan su legal estancia, aunque se estableció que estos permisos solamente son por 30 días y no pueden abandonar el estado de Chiapas. Ese tiempo los extranjeros lo pueden utilizar para iniciar el proceso de regularización ante la instancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero les impide viajar hacia otras partes del país o emprender el camino hacia la frontera norte, es lo que está señalando nuestro compañero Víctor Sánchez desde la Perla del Soconusco. Permítame regresar a la zona metropolitana y comentarle este aspecto que tiene que ver con los 16 años ya que cumplió. El CRIT en Chiapas. Desde el año 2007 a la fecha, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas ha cumplido con la atención a más de 9.200 niños y niñas, dio a conocer su directora general, María Aguirre. La primera piedra para la construcción de este centro se colocó en el año 2006. En el 2007 se realizó la apertura del CRIT. En el año 2009 se logró la certificación del Consejo General de Salubridad. Para el año 2010 se abrió el turno vespertino. En este mismo año se llevó a cabo la Olimpiada del Crit Chiapas. En el año 2011 el Crit Chiapas fue sede del Congreso Nacional Club Amigos Teletón. En el año 2012 se obtuvo la certificación por parte del Centro de atención de rehabilitación internacional. En el año 2016 se otorgó el distintivo Gilberto Rincón Gallardo por la aplicación de políticas de inclusión laboral. En el año 2007 se realizó la primera jornada extramuros. En el año 2018 se realizó la apertura del taller de ballet del Crit Chiapas. En el año 2020, iniciaron los servicios de telemedicina y telerehabilitación. En el año 2021, se inició con la atención a familias del programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar. Para este año, las buenas noticias no terminan, pues este año se dio a conocer la apertura de la Clínica de Atención del Trastorno del Espectro Autista. Así es, bueno, para nosotros es un gusto ver cómo en esos 16 años el CRID ha ido logrando y cosechando logros. Como bien lo decíamos, hemos alcanzado certificaciones nacionales e internacionales que avalan la calidad de servicio que se da en esta institución y que este año, pues, estamos muy emocionados de poder agregar una atención más que esa este demanda que existe para atender a los niños con el espectro autista. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Continuamos con más de la agenda estatal. Ve aquí el reporte que nos presenta nuestra compañera Jenny Pascasio. Para contribuir a impulsar las acciones de búsqueda e investigación de las familias de personas desaparecidas en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro ProDH, creó la plataforma nosomosexpedientes.mx, un espacio digital con herramientas legales e información útil para que puedan dar seguimiento a las carpetas de investigación. La plataforma nace de la publicación con el mismo nombre que tiene la finalidad de auxiliar a las y los familiares y brindarles una guía práctica sobre acciones que pueden tomar ante las instancias de Procuración de Justicia en México, además el resultado de las preguntas y experiencias de los distintos colectivos en búsqueda de personas desaparecidas que han compartido a través de los espacios populares realizados por el Centro ProDH. En este acompañamiento cotidiano, desde el centro ProDH, atestiguaron las dolorosas experiencias de los familiares de personas desaparecidas al interactuar con las autoridades, particularmente aquellas que no cuentan con asesoría legal. Las denuncias van desde la falta de empatía, omisiones, negligencia, riesgos, entre otras muchas dificultades y deficiencias. La plataforma ya está activa como no somos expedientes. Punto MX. Informó para Noticias TVO Cuarto Poder, Jenny Pascasio. Gracias, Jenny, por esta información. Y por cierto, no sé si se enteró ayer, pero en redes sociales hubo un tema que llamó mucho la atención y tenía que ver con eh, Pablo Montero, ¿no? Porque se señalaba básicamente que eh, las autoridades lo estaban buscando. Esta situación pues obligó a las instancias gubernamentales a tener. Qué hablar al respecto. Le comento lo siguiente: la Fiscalía General del Estado informó que es falso que exista una orden de aprehensión o solicitud de colaboración de la Interpol para la localización o presentación en contra de Oscar Antonio N. de ocupación cantante conocido como Pablo Montero, como se difundió erróneamente en algunos medios de comunicación. Se precisó que a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa recibió la denuncia en contra de Oscar Antonio por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de una persona en los hechos ocurridos en el municipio de Tapachula el pasado viernes 7 de enero del presente año. No obstante, después de presentarse la denuncia ante el fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales en Tapachula, se sigue con el proceso de investigación a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación es lo que se ha señalado pues por parte de la autoridad en relación a este tema y con eso básicamente nosotros concluimos esta segunda emisión a reserva de comentarle la actividad deportiva que nos presentan también nuestros compañeros Contundencia y determinación llevaron al representativo de la Universidad de FC a sumar su cuarto triunfo de la temporada 22-23 en la Liga TDP, esta vez a costa de Dragones de Oaxaca por marcador de tres goles a dos, en duelo efectuado en Comitán de Domínguez y que correspondió a la jornada número 12. Para su regreso a las acciones, UDSFC mostró el hambre de triunfo de la que había adolecido y en el primer minuto del encuentro puso el 1-0 con gol de Carlos Mendoza. Parecía que los chiapanecos se quedaban con la ventaja para el medio tiempo, pero en el añadido llegó el 1 a 1 para Dragones por la vía penal, con el tanto anotado por Kevin Nevares. Sin embargo, en el complemento UDS renovó fuerzas y a los 69 minutos logró irse al frente de nueva cuenta con la anotación de Geriel Clemente desde los 11 pasos. Al minuto 76, el conjunto universitario puso tierra de por medio con la ejecución de otro tiro de esquina, en el que nuevamente apareció la figura de Clemente para rematar de cabeza ante el desconcierto de rival en las marcas y decretar así el 3 a 1. Pese a esta losa, la visita no dejó de pelear, exigiendo al máximo al portero Luis Guillén, y en el tiempo agregado consiguió el 2 a 3 a través de Gustavo Martínez en otro penal, pero ya no le alcanzó para más. Con este resultado, UDS llega a 17 puntos en el grupo 2 y pone en entredicho la posición de liguilla de los dragones que se quedaron en 20 unidades. Para Tevio Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las escuadras del Deportivo profus Soccer y F.C. Garrafalesca confirmaron su estatus como reyes del empate del Grupo 2 tras igualar 1 a 1 en su partido de la fecha 12 efectuado en el Estadio Hugo Robles Guillén de San Cristóbal de las Casas. Para el Deportivo este fue su octavo partido que termina en empate de un total de 11 disputados al momento, acumulando además par de triunfos y una derrota, mientras que los de Villaflores llegaron a siete igualadas a cambio de tres victorias y también registran un solo descalabro. El cuadro de Villaflores, comandado por el ex Jorge de Pumas de la UNAM Vicente Nieto, sorprendió a los de casa luego de ponerse al frente del marcador a los 40 minutos con gol de Cristian Pola. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ignacio Negrete Suárez no se quedó atrás y a los cuatro minutos del segundo tiempo consiguió el 1-1 definitivo en los botines de Carlos Valdés. Y ya en la instancia de los penales, para definir al ganador de un punto extra, el equipo Villaflorense aprovechó el envión anímico que significó empatar de visita con uno menos y se impuso en los penales 4 a 2. Con este resultado, Deportivo Pro Foot Soccer llegó a 18 puntos y se mantiene al acecho de la zona de clasificación. Sin embargo, también se vio alcanzado en unidades justamente por su oponente de esta fecha. Para Teveo Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y ahora sí, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Bosaid, que pase un excelente martes. Buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.